Hola amigos, de nuevo nos encontramos aquí en las instalaciones de Frimagas para un nuevo programa de Gourmet Central. Hoy vamos a hacer una nueva receta de un plato de los que yo catalogo de festivo, que es un pescado, en concreto congrio, pescado muy propio del interior de la península. Se come más en el interior que en las propias costas donde se pesca, y lo vamos a adornar con langostinos y setas. Ahora en breve le pasaré la nota a Fernando para que me haga la compra, y en breve, lo más rápido que podamos, nos ponemos al asunto. Bueno, ya te he cogido las setas para este segundo espacio. Vale, gracias. Hemos pasado San Froilán. Tenemos que aligerar. Las setas es parte del plato que va a cocinar Marcelo. Marcelo, vale, sí. Vale, perfecto. Va a hacer un congrio de una forma especial. Sí. Y me ha pedido que, aparte de las setas, necesitamos unas almendras. Almendras, mira, tengo tostadas o crudas, ya casi mejor tostadas, que salen mejor. Sí, ¿vale? Sí, yo creo unas que almendras sí. Tostadas que las empaquetamos nosotros y cada semana las empaquetamos nosotros. O sea que sí, sabemos que están en su punto. Recientes, miramos las fechas y todo sin ningún problema. Sí, vale. Qué bien. Y luego ajo y perejil. Perejil, siempre tenemos perejil, tenemos perejil fresco y lo regalamos, además sí. No lo cobramos. Perejil, muy bueno. Pero, hombre, siempre que se haga compra, ¿no? Y si no se hace compra también lo regalamos, hombre, que tampoco pasa nada, ¿eh? El perejil y ajos, mira, y ajos además, hay buena época de ajos ahora porque son de Villares, de León, muy bajos, tenemos ristras de ajos y normales también, sí. Pues dos cabecinas y ya está. Y con eso yo creo que vale, sea perfecto. Suficiente. Oye, vale. El ajo en la cocina, aquí, ¿cómo notas tú? ¿Se vende ajo? Sí, los ajos, sí, los ajos, ajos y cebolla se vende muchísimo, sí, la verdad es que sí, la gente lo utiliza mucho. Yo estaba escuchando el otro día que con el tema este de Inglaterra, que si el ajo no se utilizaba tanto allí, que el ajo y la cebolla aquí sí. La verdad, el ajo y la cebolla muchísimo, sí, sí. Yo soy muy aficionado al mundo. Somos muy tradicionales, la verdad, y en ese sentido, sí, ajo y cebolla se utiliza muchísimo. Ya empezó la fruta de temporada. Clementinas, naranja, ya vamos teniendo, uh-huh. sí, así que va. Y luego, ¿qué productos nuevos tenemos ahora aquí incorporados, aparte ya de la fruta? Pues ¿qué has metido de nuevo? Nuevos de momento, bueno, quesos y eso, suele tener siempre variedad de quesos también, sí. Queso de León, de Siete Lobas, por ejemplo, del Praizal. Oye, y Siete Lobas, ¿cómo ha crecido? Sí, muy bueno, muy buen queso. Y tenemos de cabra, según lo que vaya haciendo, sí, los voy trayendo, porque cada dos meses así suele variar los quesos, así que... Y luego este de Praizal, que tiene premios, ¿eh? Sí, muy bueno, el Praizal muy bueno. Pilar hace un queso impresionante. Y también lo que tenemos bueno son las anchoas y los bocartes. Esos anchoas y bocartes, además, suelen tener casi 15 días como mucho, o sea que siempre cada 15 días la suelo acabar, así que por eso te digo que suelen ser muy buenas. Una de las cosas que me gusta de Xavi es que siempre te recomienda el producto, dice, déjalo para la próxima semana, sí, que voy a tener. Efectivamente, ¿verdad? Mejor, sí. Ese detalle con sí, yo sí veo que el producto no es fresco. Primero, si el producto no es fresco, no lo suelo traer, pero claro, si no me queda más remedio que traerlo, lo traigo, pero yo aconsejo a la gente y digo, pues es mejor que lo lleves para otro día, que vendrá mucho más fresco. Sí. Qué bueno. Oye, el pan siempre complemento. Sí, tenemos que también, llevar claro, pan. Sí. Pues tenemos que llevar una barrita de pan, eso completamos perfecto, el pedido de hoy. Tenemos la barra de pan y sin ningún problema, vale. Estupendo. Pues señores, aquí dejamos la grabación porque nos vamos a la pescadería. Bueno, por receta de pescado, pues a comprar pescado. Como siempre, en el barrio de San Claudio, Pescados La Marina, está Charo ya ahí, atacada de los nervios, y dice que vienen ellos a grabarme. Pues a grabar y a que nos dé un buen producto. Bueno, pues ya tenemos aquí a Charo preparándonos el pedido. Dos rodajitas de congrio y unos... Uy, un poquito más pequeñín. Ahí está, muy bien. Sí, ahí está, perfecto. Y unos langostinos. Ya tenemos el pescado, los langostinos. Y una pregunta que siempre me gusta hacerte. Estamos ahora en el comienzo del otoño. ¿Qué pescado es el que viene ahora interesante? Bueno, pues mira, ahora en otoño, en octubre, tenemos la sepia, que viene muy bien, la dorada, es de temporada.
Tenemos también los mejillones, que bueno, hoy precisamente no tengo. Ahora ya el tema de la sardina y tal ya no, ya se va acabando. La pequeñita, ¿no? La sí. Grande ya no. ¿Y el boquerón y el bocarte tampoco? El bocarte, bueno, algún día, pero ya un poquito ya menos tampoco. También, sí. Entonces ya vamos a ese otro tipo de sí, más de dorada, chicharro, el salmonete también, es muy buena época ahora, bueno. De salmonete, de lenguado, besugo. Ya. Bueno, pues vamos tomando nota, porque dentro de 4 días habrá que preparar algo más de pescado, porque ya tanta carne, ¿verdad? No puede ser. Que Charo, que muchas gracias, que bueno. Nos vamos con la música muy a la bien. Cocina. Pues ala, muchas gracias. Vuestro venga. Recadito, gracias a vosotros, que tengáis un buen día. Gracias. Bueno, pues como veis, Fernando es muy bien mandado y me ha traído, creo que todo, no se le ha olvidado nada. Tenemos el congrio, tenemos los langostinos, tenemos el perejil, que también es importante en la vida del cocinero, unas rebanaditas de pan, unas almendras tostadas ya, adelantamos trabajo, unos ajos, salsa de tomate, que esto siempre es imprescindible tener en nuestra cocina, salsa de tomate, un fumé de pescado que hemos hecho antes, sal, una copita de coñac, en este caso es del bueno, no voy a decir marca, pero es del bueno, vino blanco, harina y unas setas de cultivo de las que encontramos en cualquier supermercado. Y para hacer esta receta, que la vamos a llamar cazuela de congrio con langostinos y setas, nos va a ayudar el responsable de Frimagás, Pedro, que me va a acompañar durante la elaboración de esta receta y nos va a enseñar un poquito pues, lo que es la maquinaria de hostelería. Buenos días, Marcelo. Da gusto estar aquí al lado tuyo, al lado de un gran maestro cocinero. Bueno, bueno, bueno. Es todo un orgullo. Eso ya lo dirán nuestros espectadores. Va a ser un tema diferente porque aparte de vender las máquinas, hoy vamos a utilizarlas y aparte, ver lo que hace un cocinero con nuestras máquinas. Eso es fundamental. Da gusto. Un cirujano sin maquinaria, sin su utensilio, no puede trabajar. Y un cocinero sin todo el aparataje y, sobre todo, sin producto. Todo ese producto. No estas máquinas trabajar. Maravillosas. Y ahora me doy cuenta que tienes, sobre todo, un menaje espectacular de Avanza Quimpano. Da sí, gusto sí, trabajar sí, con sí. Esta materia. Sí, la verdad es que sí. Da gusto. ¿Eh? Y con toda la gama de proveedores que son maravillosos. ¿En pues, tus manos me pongo? Pues no vamos a dilatarlo mucho más y muy vamos bien. A empezar con la elaboración. Para empezar, vamos a, como siempre, ya sabéis que me encanta cocinar con sartenes. Entonces vamos a hacer el plato, lo vamos a elaborar en esa sartén. Y en esta vamos a hacer los fritos de almendras y de pan. Y luego lo vamos a ir amalgamando todo para que vaya dando forma al plato. Que lo finalizaremos en este horno que tenemos aquí a la espalda, que para ti es maravilloso, para mí es encantador, pero no quiero asustar a los espectadores. ¿Por qué? Porque es un horno que sí, si bien es industrial, tiene las mismas funciones que cualquier horno de casa, que se trata siempre de temperatura y tiempo, no hay más. Y a partir de ahí tiene otras funciones que no vamos a entrar en ellas porque más tecnología. En las casas no las van a poder utilizar, entonces yo no les quiero enseñar eso. Muy bien. Cuando quieras empezamos. Pues empezamos. Pues venga, fuego a las... Ponemos el fuego. Un poquito de fuego. Que esto... Ahí. 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 Estas máquinas las utilizamos perfectamente. Lo ponemos a 10. ¿A 10? También. Muy bien. Perfecto. Aquella un poquito más fuerte. 12. Y nos vamos a los ingredientes. A los ingredientes. Vamos a empezar por salar el pescado, que siempre es importante. Muy esto bien. Lo va a hacer el cocinero. Que lo haga el cocinero. Que no se te vaya a ir la mano. Da gusto. Siempre por delante y por detrás. Da gusto ver un cocinero trabajar en estas instalaciones. Vamos a salar también un poquito los langostinos, aunque yo no soy muy partidario, pero lo vamos a hacer, porque hay que hacerlo. A continuación, no te voy a dejar que te manches los dedos, no. Para eso ya me mancho yo. Vamos a ir enharinando el pescado, bien por todas partes. Este maravilloso congrio que nos ha traído Fernando,
de la pescadería La Marina, cantadora, la pescadera. Recordad que en mi Facebook siempre os hablo de la confianza de las pescaderas. El tener una pescadera de confianza es fundamental, de verdad. Lo pasamos a la sartén grande que tenemos con un poquito de aceite ya caliente y lo vamos a marcar nada más. Vamos a retirar el pescado ya hacia un plato para luego seguir el tratamiento. Ya está suficientemente sellado, no se tiene que terminar de hacer porque eso lo acabaremos luego. Mientras tanto vamos a freír un poquito de pan. Es una maravilla este fuego. Y los ajos los freímos a la vez todo. Lo vamos a sacar directamente al mortero o al mirez, que no se nos queme. Importante que no se nos queme. Escurrimos bien, siempre intentando quitar los aceites de las frituras y luego lo iremos machacando con un poquito de amor y tiempo. Vamos ahora también a sellar los langostinos, ¿eh? No vamos a tampoco hacerles a la plancha ni nada. Y me gusta hacer los langostinos enteros, porque es donde realmente tienen el sabor, en su cabeza, en sus pieles, es donde realmente podemos sacar luego el gusto propio del langostino. ¿Lo podemos pelar? Sí. ¿Queda mejor? No. Luego, como no queda mejor, pues no, pelamos. Pedro, búscame un plato para sacarles, que esto es pispás. Ya hemos sellado un poquito los langostinos. Esta maniobra nos sirve para dejar ahí en el fondo de la sartén la gracia del plato, ¿eh? La gracia de luego de la salsa y demás ya la tenemos ahí. Tiene todos los sabores. Bueno, yo voy a seguir ahora haciendo lo mismo, sellando un poquito las setas y mientras os voy a dejar un poco con Pedro que nos cuente qué es Frimagás, qué ofrecen, qué proyectos tenéis, todas esas cosas que siempre pasamos por esta carretera, vemos el rótulo, no sé qué, pero la gente no sabe muy bien lo que es Frimagás. Bueno, Pedro, pues, toda la cámara para ti. Bueno, pues nada, Frimagás es una empresa que lleva en León 40 años, nos dedicamos a la venta, instalación y reparación de maquinaria. Estamos especializados en la hostelería, en la alimentación y en colectividades. Somos especialistas en tema de extracción, dando soluciones a los clientes en todo tipo de problemas que tengan en las extracciones. Estamos muy haciendo obras de tema de aerotermia y aire acondicionado. Pedro, mientras estaba aquí atento a las setas, he oído que las ventas, el mantenimiento, pero ¿alguna cosita más haréis? Sí, claro, pues mira, te explico un poquito el proyecto que tenemos y lo que queremos trabajar. Lo hacemos muy bien, cuando hay una obra nueva visitamos al cliente, medimos, traemos las medidas, se lo pasamos a nuestra compañera Vanessa, nos prepara un dibujo muy bonito en planta o en 3D y después hacemos la venta, instalamos, lo hacemos todo de maravilla. Pero notamos que los clientes podemos darles un beneficio a mayores, que se llama formación. ¿Qué es formación? Es que un cliente pueda saber él o sus empleados, cuando una máquina tiene la mínima avería, pueda detectarla y no sea necesario que nos llame a nosotros y pueda salir del atasco. Eso es en sí lo que queremos hacer de formación. Si un lavavajillas de buenas a primeras deja de lavar, no aclara las copas, no abrillanta, da manchas blancas o sale alguna cosa, que el mismo camarero sepa que le falta algo. Entonces él mismo puede igual mirar si no tiene la manguera metida en el abrillantador, no la tiene el detergente, si no calienta el agua. Esas cosas las vamos a explicar
para que puedan salir del atolladero de ese día. Que no, ya nos tienen que llamar. Y eso es lo que va a ser y consistir la formación. Tanto en un lavavajillas, como en un horno, como en una cámara, como en un aire acondicionado, como en cualquier máquina que nos compren. Vamos a dar una formación que vemos muy, muy interesante para los clientes. Va a ser una cosa que yo creo que les va a ahorrar tiempo y dinero. Muy bien, pues es una solución a muchos pequeños problemas que se dan en los establecimientos y que por propio desconocimiento, porque los españoles ya sabemos cómo somos, que nunca miramos las instrucciones. Claro, no se mira las instrucciones. Es mejor que nos lo cuenten. Claro, lo más rápido es llamar al servicio técnico y a veces también nos da pena mandar a un técnico y para una bobada tener que andar cobrando un dinero cuando lo puede solucionar también. Eso es fenomenal, me parece una idea buenísima. El mismo cliente y aparte, el tiempo que pierden en que lleguemos nosotros a reparar. Bueno, pues esto es Marcelo, Avanza Quimpanor. Bueno, y ustedes también, por supuesto. Esto es donde hemos venido a coger todo el material complementario para nutrir nuestra cocina y tener los mejores elementos. Vamos a conocer a Pablo, que nos lleve un poco para enseñarles a ustedes lo que tenemos aquí dentro. Bueno, pues ya estamos aquí con Pablo Rodríguez, alma de Avanza Quimpanor. ¿Cuántos años ya como Avanza? Pues 10 años. 10 años. 10 años, sí. 10 años, pero que empecéis no como estáis ahora, empecéis de otra forma, ¿no? Correcto, empezamos como una empresa de venta de producto de limpieza a nivel profesional. Sí. Y nada, hace 4 añitos dimos un salto y nos metimos en todo este berenjenal, intentando dar un poquito un servicio completo al gremio de la hostelería. Hostelería mayormente, porque luego no solamente es la hostelería de quien vivís de todo el que quiera comprar cosas. Correcto. Lo que tenemos aquí en la tienda, evidentemente se lo ofrecemos a todo el mundo. Aquel que sea foodie, amante de la cocina, aquí va a tener un montón de juguetes con los que poder divertirse. Sí, sí. Y nada, y también nosotros seguimos dando servicio con los productos de limpieza profesional a un montón de diferentes gremios, ¿no? Sí, 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 sí. Oye, y con mucho material, porque aquí lo tenéis todo por zonas. Ahí tenéis todo lo que es presentaciones, cacharreo de platos. Sí. Aquí, ¿qué podemos decir? ¿Que hay de todo o hay alguna rama que la tienes menos tratada? Yo creo que está... A ver, a nosotros nuestro lema es que lo tenemos todo, 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 y lo que no encontremos aquí, bajo pedido, sí, lo conseguimos. Estamos llegando a un punto en el que la cocina cada vez se valora más, sí. Cada vez tenemos mejores profesionales, que por cierto aquí en León tenemos unos profesionales espectaculares, y entonces se va desarrollando un I+D dentro de la cocina, que decimos, bueno, lleva toda la vida, ya, pero es que últimamente ya salen artilugios más sofisticados, que lo vemos en las cocinas de diseño, que la verdad es que muchas veces hasta yo vendiendo los propios productos nos sorprenden y quedamos asustados. Sí. Entonces aquí es un poquito lo que intentamos dar, es poner un poquito de todo, siempre producto profesional y, como estás comentando antes, al alcance de todos. Sí, señor. Aquí tenemos lo que es vajilla, cristalería, cuchillería y luego también el electrodoméstico de cocina, prácticamente de todo, ¿no? Correcto, correcto. Maquinaria también, los productos de limpieza que también hace falta en la cocina, no nos olvidemos. Sí. Y nada, y luego lo que estabas diciendo, vajilla, cristalería, cubertería, menaje de cocina. Hasta que tenemos aquí productos para los cocteleros. Coctelería. Explícanos un poquito, aquí, ¿cómo vendéis? ¿Vais a visitar al cliente? ¿Viene el cliente aquí? Sí, nosotros, como una empresa de distribución, tenemos nuestros comerciales en la calle. Ajá. Y pues eso, visitamos, recogemos pedido, un funcionamiento pues de normal de una empresa de distribución. Pero luego hemos invertido mucho, como se puede ver en la exposición, para darle ideas nuevas a la gente. Es decir, yo sé lo que más o menos la idea de lo que quiero montar o que quiero cocinar, pero no sé cómo desarrollarlo. Bueno, pues aquí
vas a encontrar, te asesoramos de qué es lo que te puede hacer falta, cómo hacerlo, estamos en contacto con nuestras con nuestros fabricantes, con chefs de estrellas Michelin que nos asesoran y nos dicen cómo utilizar los productos. Uh-huh. Digamos, en general las fábricas nos ofrecen muy buen servicio en cuanto a asesoramiento, que nosotros se lo transmitimos uh-huh. a los clientes para que den. Oye, Pablo, tenemos que volver aquí, ¿eh? Nos sí, tienes que enseñar cositas y dar recomendaciones y dárselas a nuestros clientes que están ahí detrás esperando a ver qué les ofrecemos hoy. Muchas gracias. Perfecto. Y vamos a continuar, ¿vale? Nada, gracias a vosotros. Pedro, mira, vamos a dar uso a tu aparato. ¿A mi aparato? Bueno, ¿eh? Al aparato de Primagas. Bueno. Vale. Bueno, siempre estáis con, siempre la, picaresca, estáis con la picaresca. Siempre. Acabamos de coger dos cazuelitas de barro, que a mí me gusta mucho presentar cosas en barro, me lo veo muy, muy típico, muy nuestro. Vamos a echar los langostinos, vamos a echar el congrio, que ya lo tenemos, y con cuatro langostinos por cabeza yo creo que vamos bien serviditos. Una ración muy buena. ¿Eh? Y a la otra pues lo mismo, ¿vale? Vamos a dar la vuelta para que vayan quedando colocados directamente. Pues ahora vamos a echar la salsa, la vamos a pasar por encima a las cazuelas de barro, que tiene las setas. No sé si mientras hablaba Pedro visteis que iba echando los ingredientes, la salsa de tomate, el fumé, la picada que habíamos hecho con las almendras, el perejil, los ajos fritos, el pan frito, un chorrito de de vino blanco y otro chorrito de coñac. Esa salsa, ese veneno amasado lo tenemos todo aquí. ¿Eh? Y vamos a ver si somos capaces de servirlo. Bueno, tenemos la salsa, ¿eh? La salsa que hemos hecho con todos los ingredientes que os he ido mencionando. Y con las setas, esto tiene un sabor espectacular. Del olor ya no os hablo porque por desgracia no lo podéis apreciar. Yo que estoy aquí al lado me estoy mareando solamente del gusto de olerlo. Bueno, madre mía. Lo echamos un poquito por encima, las setas, que vayan impregnando de sabores a este producto magnífico de pescadería que tenemos. El mar es impresionante lo que nos ofrece, la variedad, la calidad, los sabores. Yo soy un enamorado de las recetas de mar. He estado colgando en mi Facebook, he estado colgando recetas, sobre todo en esta época de bonito, que es un pescado que ofrece todo, lo tiene todo a favor. No tiene nada malo. Bueno, hemos repartido convenientemente la salsa para que estén más o menos igualadas las raciones. Y ahora, sin más, pues nos vamos al horno, ¿eh? A este horno de Frimagas, este horno que me tiene enamorado, pero que repito, tiempo y temperatura. Lo vamos a meter a 200 grados y por un tiempo de unos 10-12 minutos para que el producto se dore. Siempre es bueno darle un toque de frescor, ¿eh? Y esto en España, aparte de las nuevas modernidades que nos están introduciendo, lo mejor es el perejil. El perejil de nuestra huerta, de la maceta, de la terraza, de la pescadera que nos lo da, del frutero que nos lo ofrece. En todos los sitios nos dan perejil. Y siempre un toquecito de frescor es bueno. Ahí tenéis vuestra cazuela de congrio, langostinos, setas y una salsa para mojar mucho pan, pero mucho, 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 mucho. Y luego un vinito blanco, ¿eh? Yo soy de comer principalmente con vino, sobre todo los días de fiesta.
Pedro, ¿qué te parece el resultado final? Pues, ¿qué te parece en lo que hemos convertido aquellos productos iniciales? Primero en tus planchas, en tus fuentes de calor y luego en tu horno. En tu horno, que no en tu aparato, en tu horno. Y estos son resultados finales. Esto es, ¿te parece que lo probemos? La verdad que es una maravilla y bueno, sin palabras, pues, para decir la buena pinta que tiene y tiene que estar delicioso. Pues una vamos maravilla. A dar cuenta de ello inmediatamente. Brindamos por Frimagás. Brindamos por Frimagás y por Gourmet Central. Por Gourmet Central y cualquier persona que quiera abrir un negocio, aquí nos tiene. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Fernando, te vemos colocando, ¿eh? Lo prometido es deuda. Veníamos a ver cosas aquí y tú preparándonos un poquito la exposición. Eso es, el pequeño electrodoméstico. Pequeño electrodoméstico que no porque haya que regalarlo, porque haya una pilar en casa, sino porque es algo que ya nos hemos acostumbrado a tener esa pequeña ayuda. Claro, que es aquí, algo que se usa en el día a día. Claro, aquí tenemos de todo. Antes íbamos simplemente a la cafetera, a la batidora y a la plancha. Uh-huh. ¿Ahora qué tenemos? ¿O qué no tenemos? ¿Qué tenemos? También empezamos el accesorio de higiene y de... ¡Qué bueno! Secadores, cortadoras de pelo, afeitadoras, depiladoras, planchas del pelo también. Sí. Depiladoras de jerseys. Depiladoras de jerseys para quitar las bolas. Las pelusas, sí, las señor. Pelusas. Sí, en varios formatos y demás. Muy interesante, sí. Porque bueno, ahora que empezamos a sacar ya la ropa de invierno, decimos, uy, parecía que no me está chaqueta, esas. ¿Verdad? Tenemos que pasar. ¿Qué es esto? Estos son hervidores para hacer infusiones. Eso es un calientaleches. Un calientaleches que no llega a hervir. Sí. Mantener siempre la leche caliente. Esto es una yogurtera. ¡Anda! Es un electrodoméstico muy curioso que parece que no se usa, que no, pero siempre, siempre hay movimiento. Sí, el aficionado al yogur al final sabe cómo es el producto. Claro. Es decir, ¿de dónde ha salido este yogur que voy a dar al niño o para mí? Pues de esa haces un de litro y tienes un litro de yogur hecho por ti. Sí. Y después, bueno, por planchas y por arriba todas las ollas. Lo que son ollas, lo que es este producto que también se utiliza un montón, que es esa especie de paellera, recipiente, cazuela que está... Se puede utilizar de plancha también, es eléctrica, mantiene la temperatura y es muy práctica. Y luego, pues lo de siempre, las tostadoras, tanto de meter la rebanada como esta otra, que a mí me encanta, esta de poner, lo mismo de pones el pan que descongelas un bollo preñado, que molgo ahora. Las ollas que yo siempre me recuerdo, cada vez que llego a este apartado, me acuerdo de tu padre muchísimo, porque es eso de decir, dice, hay que ser exagerado en esta vida, toma exageración. ¿Eh? Vamos a ver el tema de las sartenes, a mí me interesa muchísimo, háblanos de las sartenes. Porque una sartén las tenemos de 5 euros y las tenemos de 25 o de 30. Lo primero normalmente es por el material del que está hecho. Hay sartenes de aluminio, por ejemplo, como estas, que suelen ser mucho más sencillas, más económicas, y hay sartenes pues de fundición como estas Absolute o en acero inoxidable, estas Alza también fabricadas en España. Que claro, solo el producto, o sea, solo el material sube mucho el precio. Y lo siguiente es el antiadherente. Lo más importante de la sartén, como sabes, para que no se nos peguen las cositas. Da esa recomendación que ya me la has dado muchas veces y que tenemos que dársela siempre a la gente. ¿Qué tenemos que hacer con la sartén después de que esté caliente para hacer la limpieza? Pues lo mejor es no fregarlas. Eso. Y si la fregamos, pañuelo, dejar que se enfríe. Con una esponja, siempre en frío, no meterla en caliente debajo del grifo. Qué mala costumbre tenemos de coger la sartén según acabamos y pum, debajo del grifo, para quitar la costra. Pero ¿no? Nos gusta escucharlo, el ruido. Sí, pero no, eso es muy malo. Es muy malo porque además estropea el metal. Ya no solo el antiadherente, sino... Sí. Y luego se bombea. Se puede bombear la sartén, eso es. Bueno, pues esto y mucho más. Esto es Ferretería del Crucero. Yo creo que es solamente hay que venir y aquí tenemos de todo, esperamos. Desde el consejo hasta la compra, el producto más elaborada, por llamarlo de alguna forma.